Estamos exactamente a un minuto del inicio de la partida. Hay aplausos, hay mucha efusividad, hay mucha energía, hay mucho entusiasmo. Algunos ya comienzan en la fase de concentración, mientras nosotros les mostramos obviamente las imágenes imponentes del lago Villarrica. No hemos tenido todavía la posibilidad de probar la temperatura del agua, pero bueno, nos dicen que está bastante agradable. Y ya dentro de 30 segundos comienza esta promotional race y usted lo está viviendo en vivo a través de latercera.com y de sus redes sociales. Últimas instrucciones. Última mirada hacia el lago Villarrica. Quedan 10 segundos y comienza la cuenta regresiva para iniciar, ya lo decíamos, la versión femenina de la promotional race previa al Ironman 70.3 de Pucón. Se da la largada con la alarma, comienza la competencia, ya están todas en el agua, ya comenzó la carrera. Ustedes observen ahora, con ruido ambiente, con el agua obviamente reflejando el esfuerzo inicial de las competidoras, y ya lentamente van aumentando el ritmo para ir ya derechamente a entrar en fase competitiva. Fíjense en un detalle técnico, por ejemplo, que es que algunas de las competidoras que arrancaron más rápido están situándose muy pegadas a una de las cuerdas que marca la guía de la boya. Esto con un objetivo muy claro, que es no perderse durante el recorrido, respetar fielmente el circuito y obviamente también sacarle ventaja a la menor distancia que hay si se considera una vuelta más amplia. Ellos han dicho que la fase de la natación es una de las más complejas, son 375 metros los que deben recorrer para entrar a la etapa siguiente, y por lo tanto hay que ir reservando energías desde el inicio, más allá de que obviamente estar en el agua parezca más agradable y menos exigente que las otras pruebas, que son el ciclismo y el trote. Pero como lo decíamos, desde el comienzo hay algunas que están tratando de imponer un ritmo competitivo más fuerte, hay otras que en la parte final del pelotón obviamente están aumentando paulatinamente su exigencia, hay algunas que yo veo que por ejemplo están dosificando demasiado, esperando obviamente que se produzcan los espacios para avanzar, pero hay también un pelotón que sale a mejorar sus marcas derechamente y a tratar de imponerse en esta prueba que, lo decíamos en el comienzo cuando estuvimos conversando con Guido Cornejo, no tiene premiación para el primer, segundo, tercer lugar, como ocurre habitualmente en las pruebas de carácter competitivo, digo, sino que intenta premiar, reconocer el esfuerzo tremendo que hacen estos deportistas aficionados que durante todo el año se preparan para estar en esta promotional race, como yo diría, una graduación de todo el esfuerzo que hicieron durante la temporada para estar acá. Yo me voy a ubicar acá en las orillas del lago, insisto, he tenido pocas posibilidades de probar el agua, ya vamos a ver si la exigencia de esta jornada nos permite justamente disfrutar de esto, que es la maravilla, que yo he tenido la posibilidad de estar acá en el lago Villarrica y es realmente maravilloso. Pero claro, hoy los deportistas tienen esa suerte y tienen la posibilidad de mostrar sus condiciones, toda su ambición deportiva y en definitiva todas las ganas que tienen de demostrarle al país también y a sus familiares, a su entorno más cercano, que muchos de ellos están acá, todos los progresos que han adquirido durante esta temporada. Perfecto, ahí estábamos en directo para latercera.com contándoles el ingreso al agua de las competidoras. Ya están dando la primera vuelta, el primer giro hacia la derecha, y con esta imagen maravillosa del lago Villarrica, del entorno natural de la novena región y de su zona lacustre, comenzamos a despedir esta transmisión en vivo para que ustedes conozcan la antesala de la gran prueba del fin de semana, que es el Ironman 70.3 de Pucón. Yo los invito a seguir conectado con nosotros, a participar particularmente en la trivia que tenemos dispuesta en el home del el deportivo. Ahí ustedes van a poder responder muchas consultas relacionadas con el Ironman de Pucón y postular a grandes premios gentileza de Skechers. Y por supuesto, a vernos en un ratito más en la edición especial de El Deportivo, con grandes invitados, con muchas sorpresas y con gran contenido para seguir viviendo esta fiesta del deporte chileno.